está ubicada en la orilla septentrional del canal de Beagle, en la isla grande de Tierra del Fuego, que es la extremidad más austral de América, del continente americano. El primer censo de Ushuaia, que es de 1895, daba un poco más de 200 habitantes. Tenía aproximadamente unas 10 cuadras de largo. Era una vida además muy dura en cuanto la única vía de comunicación que tenía Ushuaia con el exterior eran los buques de la Marina de Guerra, que hacían transportes básicamente y traían mercaderías y pasajeros. Cuando se establece la autoridad argentina en Tierra del Fuego, la principal preocupación de Félix Paz, primer gobernador de Tierra del Fuego en adelante, casi todos los gobernadores se plantean cómo poblar esta región, cómo dotarla de una salida económica. Y Tierra del Fuego no era un lugar muy alentador para venir a instalarse. Entonces la colonización penal cumpliría en una primera etapa la idea de, bueno, ir poblando de a poco esta región con gente, digamos, que no podía disponer mucho de su propia vida, ¿no? La construcción del presidio es a partir del año 1896, cuando se logra implementar un proyecto del gobierno nacional. El primer edificio era una construcción de, como todas las de la zona, de madera que se extraía de los bosques de este espacio y de zinc. Un nuevo director que llegó acá en 1900, que fue Catelo Muracha, un ingeniero, se hizo cargo del proyecto y le dio la forma que tiene ahora, que es la forma de panóptico. Y el procedimiento fue que los presos extrajeran de la cantera que está acá alrededor del edificio las piedras y con la madera hacer todas las obras con el menor costo posible para el Estado Nacional. Contemplaba una forma de construcción carcelaria con sistema radial. Se concebía la forma de custodia mediante la observación constante de los penados. Entonces el penado, si bien estaba dentro de una celda, es como que estaba siempre visible a través de su ventana desde cualquier lugar de la prisión. Primero empezamos a salvar el edificio porque, bueno, no tenía techos, no tenía abertura, no tenía gas, no tenía cloaca, no había nada. Y quedaba nada más que las paredes exteriores. Cuando comenzamos, pensamos que la mejor solución era poderlo mantener con actividad de museo, actividades culturales en general. Se comenzó a refaccionar el monumento en 1994. Ahí empezamos a armar el museo, por un lado, pero hacer todas las restauraciones al edificio, hacer que el edificio pueda alojar un museo. ¿Por qué te mandaban a Ushuaia? Una época donde hubo mucho conflicto social por los inmigrantes anarquistas y una forma de sacarlos también del medio era enviar estos presos a Ushuaia. Posteriormente se establece un artículo, que es el artículo 52, que pasa a ser como una impronta que tiene este penal, porque va a ser el lugar designado para cumplir el artículo 52. Y este artículo establecía la accesoria por tiempo indeterminado a el reincidente. Con lo cual, un preso que había matado dos veces por haber sido reincidente debía venir a Ushuaia. El que venía, cuando empezaba su tiempo indeterminado, no tenía un límite, porque no era factible de aplicársele la libertad condicional. Entonces podía venir a Ushuaia y no salir nunca más de Ushuaia, que era de hecho generalmente sucedía.
se generó una convicción, una creencia de que el que venía a Ushuaia no volvía más. Bueno, las condiciones fueron muy duras por el clima. Esta cárcel le suma a las condiciones climáticas la distancia. El que venía a Ushuaia sabía no solamente que no sabía fecha de retorno, sino que nunca más, si no tenía retorno, iba a ver a sus familiares, que era una doble condena. En realidad, dentro de este edificio hay 4 museos. El Museo Antártico José María Sobral, el Museo de Arte Marino de Ushuaia, el Museo del Presidio, que toca específicamente todo el tema del presidio, y el Museo Marítimo. El presidio y lo marítimo va junto. Lo marítimo es la historia regional nuestra, que se hizo toda con barcos hasta que empezó a llegar el avión. Y la parte marítima es muy importante porque los presos llegaban acá en barco y las fugas de los presos se hacían navegando. Y los indios eran indios canoeros y los exploradores venían en barco. Entonces es importante ver la unión que hay entre el presidio, la parte marítima y la historia de Tierra del Fuego. Escalofriante. Muy bonito, muy bonito. Muy bien conservado, muy bien. Parece una idea magnífica. Me parece una gran obra de mantener esto para las generaciones presentes y futuras. Y una idea más acabada de las condiciones en las que vivía la gente en la época en que se construyó el penal, que es bastante más dura que las actuales. Es historia, lo que hay detrás es historia. Y hay que, la historia hay que preservarla. El impacto del penal es fundamental en la vida de Ushuaia. Pensemos que el penal llegó a tener una capacidad de 600 presos y en algunos momentos la población civil de Ushuaia rondaba los 800, 900 personas. O sea que el volumen de personas que significaba el presidio entre los presos y la vigilancia y la parte administrativa era una parte muy importante de la población. Y porque el penal les daba todo. Cuando necesitaban un médico, la localidad tenía un médico y el penal tenía otro médico. A veces, el de la localidad no estaba cubierto ese cargo en la asistencia pública. Entonces, ¿dónde se curaban? En el penal. En Ushuaia vivían de abastecer al presidio. Y el presidio se transformó en eje porque abastecía a la población de diferentes insumos, como por ejemplo, bueno, tenía talleres, ¿sí?, como sastrería, zapatería, fotografía. El periódico, el único periódico que existía, se imprimía en la cárcel, proveía de luz eléctrica. Cuando vino Roque Sáenz Peña de visita al penal, que era presidente de la Nación en 1911, se preocupó por los presos y les mandó un proyector de películas para la cárcel. Bueno, los habitantes libres, la familia de los guardiacárceles, venían a ver las películas a la cárcel con los presos. Bueno, la cárcel de Ushuaia se cierra en 1947, durante el gobierno del general Perón, por cuestiones humanitarias. Había un cambio de política de cómo se debían insertar los presos en la sociedad. Para ello era fundamental el papel de la familia y la distancia que tenía la cárcel de los centros urbanos importantes de donde provenían esos presos hacía que esa política no fuera muy posible, ¿no?, o muy costosa en todo caso. Pero, digamos, parte del proyecto de transformación de la Patagonia que se produce durante el gobierno peronista, lo que se hace es instalar una base naval. Esa base, de alguna manera, reemplaza el papel del presidio. Y que la población no veía el penal como un problema. Todo lo contrario, mientras estuvo el penal, había una presencia del Estado fuerte que les dio respuesta. Cuando se cerró el penal, se lo reemplazó por otra institución, que fue la base naval.
El patrimonio arquitectónico en la ciudad de Ushuaia nos hace presente distintos momentos en la conformación de la comunidad. Distintas instituciones hoy se ven reflejadas, o distintos momentos institucionales se ven reflejados en nuestro patrimonio arquitectónico. La Casa Beban es una casa prefabricada, comprada por catálogo en Suecia en 1911, traída a Ushuaia, que para 1911 era todo un hito, y fue un regalo de bodas, en verdad. Un regalo de bodas de un comerciante local, inmigrante croata, a su hijo. De hecho, se inauguró en 1913, no en el 11, cuando se construyó. Tiene un valor simbólico, no tanto la casa en sí es pintoresca, simpática, tiene sus particularidades, pero tiene un valor simbólico para la ciudad, porque durante muchísimo tiempo fue el icono de la ciudad sobre Maipú, lo que se veía desde la costa cuando llegaba a Ushuaia. Somos la cuarta generación de la familia acá en Ushuaia. Ambos nacimos en esta casa, en la Casa Beban. Hay una gran cantidad de familias croatas que fin del siglo XIX, comienzo del XX, vinieron a establecerse acá, en general navegantes. Los Beban eran de Zlarin, de la isla de Zlarin en Croacia. Comerciantes muy relacionados con Ushuaia, Punta Arenas y Buenos Aires, se dedicaban al comercio. La familia Beban cumplió un rol fundamental porque ellos tenían dos goletas, la goleta blanca y la goleta negra, que eran, digamos, la principal forma de comunicación con el exterior. Fundan el primer almacén de la familia y lo proveen con las mismas embarcaciones que ellos tenían. Tenían las dos goletas con las que traían la mercadería de Buenos Aires, de Uruguay, de Punta Arenas. ¿Sí? Traían la mercadería y ellos la distribuían en toda la costa. Llevaban enfermos graves que no podían esperar para su atención la llegada de estos transportes nacionales. Así que su papel era muy importante. La casa no estaba acá, estaba frente a la bahía, mirando hacia el mar. Era lo primero que veías cuando venías en barco a Ushuaia, era lo más alto que veías. Como la casa tenía cierta importancia estética y, bueno, un tamaño bastante interesante, no es nada raro que haya sido sede de reuniones sociales, de cumpleaños, no necesariamente de la familia Beban, sino de otras familias, de amigos, de vecinos, quizás les pedían prestado el living de la casa. En la casa, en los muebles que habían, había unos muebles espectaculares, el espejo. Mi locura siempre fue ese espejo. Vinieron presos a Ushuaia, no estuvieron en el penal, los presos del golpe de 1930, y circularon también por esta casa. Al ser la casa más grande durante mucho tiempo y la más utilizada socialmente, era normal. De hecho, no sé, los presos políticos más conocidos son Río Porredón o Ricardo Rojas, circularon por esta casa, sí, sin duda. El tren de los presos pasaba por la puerta de esta casa todos los días. Tren que incendió varias casas. Porque como era un tren a vapor, la leña a veces chispeaba y se prendían fuego las casas de madera. Sí, originalmente se construyó como vivienda familiar. Lo que pasa es que, como es muy normal acá en Ushuaia, la refuncionalización de los edificios es típico. Fue un hotel durante muchísimo tiempo, un hotel de pasajeros, hasta que se desarmó en la década del 80. Entonces, claro, cuando mis tías deciden, porque eran las propietarias, deciden que había que donar. La familia donó la propiedad de la casa a la Municipalidad de Ushuaia, que en el 94 la traslada a su ubicación actual, que es esta, y se traslada hasta acá, ya con otra función, obviamente no es una vivienda ni un hotel, sino como centro de exposiciones, que es la función que cumple actualmente. Ya pasaron 20 años de eso fue en 1994, y pasó de nuevo a tener una función social la casa, porque a partir de ahora es eso, un centro de exposiciones. Y se constituye lo que habían pedido las tías, como un centro cultural. Entonces como centro cultural. O sea, entonces la idea era, y es poner, que la gente pueda exponer sus cuadros, sus pinturas. Las muestras en Casa Beban son todas muestras itinerantes. No tiene una muestra permanente. Por una parte es un orgullo, porque es algo que es que fue de la familia, que nosotros vivimos y que nacimos acá, y es
parte de uno. Y verla que es tan apreciada, que se usa para que todo el mundo la pueda valorar, es lindo. Interiormente para uno es lindo, o por lo menos para mí. Hay varias instituciones y varios grupos que están en la misma idea de intentar conservar algunos elementos de esa ciudad clásica, esa ciudad vieja de Ushuaia, tanto para quienes vengan nuevos como para el turismo, que es una fuente, es una industria, ¿no? Es una fuente de empleos, y además porque es más agradable para el turista, pero también porque si no, rápidamente, y al ser tan efímera la arquitectura local, podría desaparecer muy rápido. Estamos en lo que se conoce como antigua Casa de Gobierno, también se conoce como antigua Legislatura, que es un edificio en el cual originalmente se erigió como residencia del gobernador, históricamente tuvo que ser sede del gobierno, por eso se la conoce como antigua Casa de Gobierno, y también funcionó en algún momento la Policía Provincial. Luego, en los años del advenimiento de la democracia, estaba funcionando aquí la Legislatura hasta que se mudó a su nuevo lugar, y esto estrictamente quedó designado como edificio histórico y monumento histórico hacia el cambio del último cambio de siglo. El museo en realidad trata de preservar parte de lo que fue su utilización desde el punto de vista histórico. Se ve lo que era la sala de sesiones de la antigua legislatura. Donde estamos parados también se recrea un poco una especie de remedo de la historia local con lo que era un espacio de almacén, digamos, y de objetos históricos de los pobladores locales. Bueno, cuando se edifica el edificio del Museo del Fin del Mundo, es el año 1911. La historia de la casa o de este edificio en el que estamos en este momento data de cuando una familia Fernández Valdés adquirió una de las parcelas, luego comenzó a construir la casa. Esto era propiedad del gobernador de ese momento, Manuel Fernández Valdés, y él lo vende al Banco Nación. El Banco Nación Argentina compró la poca construcción que había acá, comenzó a construir su banco, el que en 1915 fue inaugurado como la primer sede de Banco Nación. Comenzó a plantearse la necesidad de que hubiera una entidad bancaria nacional, ya que las operaciones, que no eran muchas, pero operaciones al fin de la gente que vivía en Ushuaia, debían hacerse en Punta Arenas. La presencia del edificio, la construcción del primer edificio del Banco Nación, así como el edificio de la antigua Casa de Gobierno, son hitos importantes en la construcción institucional de Tierra del Fuego, porque hablan de la decisión nacional de marcar una soberanía en este territorio. Fue Banco Nación hasta 1977, donde el Banco Nación construyó su nueva sede. Y ese mismo año, en 1977, a través de un decreto, el banco donó el edificio y se convirtió en el museo territorial, reconocido como Museo del Fin del Mundo. Muy completa. Algunos visitantes no solo vienen a ver o a sacar fotos del museo, sino que vienen a hacer investigaciones. Hay muchos profesionales, investigadores de otras partes del mundo que utilizan la biblioteca porque realmente es muy, muy rica en todo lo que son los libros de arqueología e historia, particularmente de la isla.
vincula todo lo que es referente a historia. Hay expuestos objetos específicamente de arqueología, puntas de flechas, de arpones, de las misiones, del primer asentamiento de la misión salesiana en Río Grande y la misión anglicana en Ushuaia. Nosotros tenemos en este momento un proyecto de arqueología específicamente en la misión anglicana. Sí, la misión anglicana es un foco de interés para el museo desde tiempos de su existencia. En particular, el esfuerzo desde hace 3-4 años se está poniendo justamente en entender bien cuáles son los alcances geográficos y patrimoniales de históricos a preservar en ese lugar. Antes de la llegada del hombre blanco, habitaban en esta región los yamana, indios canoeros, nómades. Los primeros intentos de poblamiento del hombre blanco serían la misión anglicana, que se establece en forma permanente en 1871. Los primeros pobladores europeos que se asentaron y que quisieron, tenían una intención, que era hacer misiones, es decir, enseñar el evangelio. Y en ese lugar lo que se está tratando de buscar, porque de hecho hoy no queda nada visible en lo inmediato, pero debajo de eso están los cimientos de las casas que estuvieron emplazadas ahí. Y se va excavando hasta llegar al nivel inicial de ocupación y se van descubriendo entonces las estructuras arqueológicas. La realidad es que trabajar sobre este proyecto para la zona de Ushuaia es crítico porque tiene que ver con la historia de Ushuaia, eso es evidente. Un lugar histórico nacional se puede integrar, como lo estamos integrando, a las escuelas, a las visitas guiadas y a un turismo patrimonial. La comunidad, a través de su historia, que es todo esto que estamos hablando, el edificio, la antigua casa de gobierno, la misión anglicana, de todos estos temas, de todos estos puntos, construye la identidad. El patrimonio se construye con la identidad. El pueblo, la ciudad lo construye a través de todas estas cosas. La presencia de la cárcel de reincidentes, el edificio del ex Banco Nación, la antigua casa de gobierno, o lo que es hoy la Casa Bevan, que en su momento fue un hotel, nos hablan de distintos momentos de transiciones que fueron necesarias para llegar a la actualidad. Con las nuevas poblaciones se genera un nuevo ritmo, una resignificación constante que permite al nuevo poblador apropiarse de un pasado que, si bien no le es propio desde su esencia, es cotidiano.